Hola, Daba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero... Sí, ¿verdad? ¿Viste? Este, esta es la orquídea que empezó ya creo que como dos semanas a tener flores así. No, es, es, todavía no entró a mi jardín a limpiar. Eh, yo, yo tengo los... Estas nomás son. Tengo que limpiar, cortar. Tenemos que mi marido. El asturio, ese, no sé cómo se llama, pero están todos feos ahora. Tenemos que limpiar. Ahí tengo helechos. Y solo a este lado tengo el lecho porque eh, la hormiga le ataca en el otro costado. Y si alza arriba, también no les gusta, se vuelven amarillentas. Ahí tengo uno arriba, pero se vuelve amarillenta. Anturio, sí, Anturio es. Quiero hacer este destacado. No sé cómo dónde. Yo toqué la vez pasada el en vivo y salió algo que destacado, no sé dónde. El, el hecho es como hierba mala, dice. No me digas. Y es todo lo que yo tengo. Ese también, no sé cómo se llama. Este es. No sé cómo se llama. Y quería hacer el destacado y no sé dónde sé. Ahí está. No sé cuántos momentos destacado tendrá. La vez pasada nomás se me fue el dedo ahí. Ahí y está todo sucio, ahí le creció un, una planta. Y acá tenemos que pintar otra en la pared o eh, ponerle cemento o algo así. Begonias. Ah, begonias. No, la verdad, yo no sabía. Y acá, yo llevé este allá hacia allá y mi marido me dijo no, porque va a descomponer, eh, no le va a entrar el sol al, a la otra planta. A mi parral, me dijo. Trajimos otra vez acá. Y ahí. Ah, sí, sí. Porque el resto está en silencio. Sí, sí, está en silencio. Estaba en silencio. Y ahora que ya quería cortar, traje acá. Esto no más tengo. Pero tenemos que entrar a limpiar. Ya va a llegar la primavera. Y como que son muy pesados. Yo entonces, cuando mi marido me ayude, a, cuando le cortamos el pasto, el pasto también falta, cortarle el pasto. Ahí. Está feo ahora. Deja un rato frente a la orquídea. Ah, y vuelvo a tocar. Voy a volver a tocar y me callo porque si no...